nombre es Daniel Herranz, soy el colegiado 3015 y el nombre de mi sociedad profesional es Asesoría y Gestoría Pérez Herranz. El mayor beneficio que aporta el Colegio de Gestores a los colegiados es el apoyo que le muestra siempre que hay algún tipo de complicación. Sabemos que va a estar ahí para ayudarnos, nos va a dar apoyo, nos da servicio, nos da formación y también pues, sabemos que tenemos ahí una piedra de toque en la que apoyarnos en un momento dado. Prácticamente el 100% de mis clientes son digitales y están en el mundo online y tengo una relación con ellos prácticamente directa a través de las nuevas tecnologías. Entonces, para mí que el colegio apueste por la digitalización es muy importante porque apoya mi modelo de negocio y apoya también el modelo de negocio que tienen mis clientes. Llevo colegiado desde el año 2007, así que ya son unos 15 años y la verdad que ha pasado muy rápido y casi no me he enterado. La evolución durante estos años ha sido, la verdad que bastante curiosa, bastante rápida y también he de decir que bastante orgánica, porque al final ha sido pasos que hemos tenido que dar obligatoriamente si queríamos estar a la vanguardia en la profesión. Yo me empecé a formar en el año 2015 en temas relacionados con Internet y con la economía digital y a partir de ahí pues ha ido todo bastante rápido y la relación con los clientes vía online sobre todo es gracias a herramientas que utilizamos que están centradas sobre todo en dar este tipo de servicio al cliente. La vía de contacto que tenemos con los clientes es muy diversa. Utilizamos tanto correo electrónico como WhatsApp Business, Telegram y todas estas herramientas de comunicación que están hoy en día, también vía teléfono, por supuesto, pero lo intentamos tener todo centralizado para poder dar respuesta así que nada se quede en el aire y podamos dar solución a todo lo que nos plantean. Pero sí que es verdad que también gusta el poder tener una relación directa personal, poder tomarte un café con el cliente de vez en cuando y eso también lo intentamos fomentar. O sea, aunque nuestra relación sea vía internet, siempre pues, hay momentos para tomar un café y por lo menos contarnos las penas en directo. Actualmente solo somos tres, pero bueno, esto es parte también creo de la digitalización, los despachos un poco más pequeños en los que gracias pues, a esa asignación de tareas y a medir un poquito más el tiempo, pues a lo mejor podemos ser un poquito más productivos, un poco más rentables y necesitamos de menos trabajadores para sacar el trabajo adelante. Formar parte del colectivo, la verdad es que me aporta pues, el sentimiento de estar en un grupo de profesionales y de gente que está muy cualificada y que también está ahí para echarte una mano cuando lo necesitas y cuando no sabes algo.